Redacción sdpnoticias.com. Jueves 28 de junio de 2018, 7 y 25. Klaus Rudolf Hauser. Preocupación, foto propiedad de Twitter. México, los niveles de violencia e impunidad que se han registrado en la actual jornada electoral en México es motivo de preocupación para la Unión Europea, dijo el embajador del organismo en nuestro país, Klaus Rudolf Hauser. Sostuvo que esa inquietud se extiende a otras embajadas de los estados miembros de esa entidad geopolítica acreditados en México. «Estamos muy preocupados sobre la violencia y la impunidad», indicó Rudolf Hauser tras presentar una alianza entre la UE, la Organización Save the Children y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, que brindarán ayuda a los afectados por los terremotos de septiembre en Oaxaca. Asimismo, subrayó que sin importar quién sea electo presidente de México el 1 de julio, la relación de colaboración bilateral continuará, pues el país es socio de la Unión Europea, por lo que tiene los mismos valores democráticos que las naciones de aquella región. «Nosotros tenemos un convenio con México, no con un gobierno», comentó el diplomático. De acuerdo con la jornada, en una declaración conjunta, la delegación de la Unión Europea, así como las embajadas de sus estados miembros acreditados en México, y las representaciones diplomáticas de Noruega y Suiza en nuestro país, lamentaron desde el pasado 13 de junio la pérdida de vidas de candidatos y personas relacionadas con el proceso electoral. Ana Langner destaca en su nota que en la declaración se lee: «Estas muertes se suman al preocupante grado de violencia que existe en México. Instamos a las autoridades nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, a aumentar los esfuerzos para garantizar la seguridad e integridad de todos los ciudadanos», se lee en la declaración del Cuerpo Diplomático Europeo.